Tite Flex. Le damos la bienvenida a Eugenia Bufanti. ¿Cómo estás, Eugenia? ¡Hola! ¡Bravo! La queremos, Eugenia. Gran pastelera número uno que se animó y volvió a hacer su taller. ¿Qué trajiste, Eugenia? Me animé y les traje masas secas. Me encanta. Las masitas del té, ¿viste? Sí. Igual del té, el desayuno, cuando quieras, ¿no? Pero la típica masita seca, esa que se vende por cuarto por kilo. Sí. Bueno, vamos a aprender a hacer la masa. Les voy a pasar algunos tips de la masa de las masitas secas. Igual después yo he prometido que subo la receta al Instagram, claro, para que tengan bien todos ahí, los... Mira, se viene un fin de semana pasado por agua, con lluvia, así que te haces las masitas en casa. Es ideal. Es ideal. Es un gran momento. No, lo que les quiero enseñar es la masa, que le llamamos masa sablé en pastelería. Es una masa con mucha proporción de materia grasa. Mira, yo ya la tengo. Obvio que por una cuestión de tiempo yo la tengo hecha, estiradita. Es una masa que la clave es que no la amases como quizá una masa de pan o una masa de pizza que le das como trabajo. Sí. Acá buscamos todo lo contrario, nada de trabajo, ¿sí? Vas a batir un poco de manteca con azúcar, le vas a agregar huevo, harina y le vas a trabajar quizá con una cuchara, una espátula, una cuchara de madera hasta que se forme, pero no amases. Claro. No, para manteca. Tiene mucha manteca, entonces también si vos la trabajas con la mano, levanta mucha temperatura, se vuelve imposible de trabajar. Claro. No queremos. Es una masa que necesita mucho frío, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es, una vez que la tengas lista, bien chatita, sí, en una bolsita, ¿viste? Mira, yo tengo acá una bolsa del súper que la abrí, envolvés la masa ahí y la dejás como mínimo media hora en la heladera, ¿sí? Y recién ahí, hasta una semana la podés tener en la heladera y hasta tres meses en el freezer, o sea, gauchita por demás. Una vez que esté bien fría, vas a agarrar la masa, la vas a estirar con un palo a amasar, ayúdate con un poquito de harina, ¿sí? Para estirarla. Finita porque tiene polvo a hornear, así que no va a crecer en el horno. Y ahí, nada, creatividad, claro, lo que tengas en casa, si tenés una tacita de café o una taza de té, si tenés cortantes como los que traje yo hoy, que son, le llamamos tipo fantasía, claro, porque son, tienen como formitas, este tiene forma de estrella, este tiene forma de como un rombo, tenemos que se consiguen en todas las casas de pastelería, sí, son re fáciles. Esos son como más sofisticados, pero hay de plástico también. Sí, estos son más profesionales, digamos, claro, sí, pero tenés de todo tipo, las formas que vos quieras. Y si no conseguís nada, haces bolitas, las aplastás, haces tipo pepas. Claro. Esta masa te sirve para un montón de cosas, ¿sí? Lo que vas a hacer es cortar las masitas. Y yo acá tengo una placa para el horno que la vas a forrar o cubrir con un papel que sea apto para la cocción. Puede ser papel manteca. Este papel se llama sulfito. ¿Sabes cuál es? El papel de la fiambrería. Ah, mira. En el que te envuelven el fiambre. Sí. En las papeleras te los venden por rollo y son re baratos. Y te conviene tenerlo. Más que el papel manteca, ¿sí? Y sirve re bien. Te recomiendo que le pongas papel porque como son muy delicadas, claro, se te pueden romper, ¿sí? Y las vas a ir acomodando ahí, mira. De a poquito, vas a ir acomodándote un par y las vas a llevar al horno, ¿sí? Y ahora te paso los tips de la cocción, que es súper importante. Si tenés tiempo, dale un poquito de frío antes de cocinarlas. Ah, mira. ¿Por qué? Para que cuando vos las cocines, no se te deformen. Y mantengan bien la formita. Entonces, así como las tenés, las llevas un rato a la heladera, en la placa misma. Claro. Si te entra en la heladera, buenísimo. Y después directamente al horno, ¿sí? Y así mantienen la forma. Y así mantienen mejor la forma. El horno en casa trata de tenerlo entre el medio y el máximo. Sí. ¿Sí? Sería en temperaturas unos 190, 200 grados, que es un horno fuerte. Fuerte. Y se hacen rápido. En 5 minutos. 5 minutos. Claro. 5 minutos. Mira, yo voy a bajar las que tengo para cocinar y te voy a mostrar las que tengo cocidas, que la idea no es que tomen demasiado color. Fíjate que en la base apenas toman colorcito, ¿sí? Ajá. No tienen que ser doradas las cinco masas secas. 5 minutitos de horno y ya. Enseguida, ni bien vos que ves que está empezando a dorarse la base, sácalas. Espera que se enfríen y ahí las desmoldas. Claro. Va, y después la parte más divertida. Y ahí la lo parte más que divertido. Puedes hacer con los chicos en casa, que es la parte creativa de decoración. Yo siempre trato de traerte recetas que puedan hacer con los chicos, en familia, porque la cocina, la pastelería también es eso. Es un momento de unirnos, de jugar, de pasarla bien. Así que mira, traje distintas formas. Esta no se las mostré,
Pero lo que hice fue cortar con un cortante, un disquito, un circulito, y después con un... Mirá, yo tengo el pico de una manga, le corté como el agujerito para hacer un anillo. Es ponerse creativo. Es buscar lo que tenemos a mano, ¿sí? Y acá tenemos mangas. Tengo una manga con dulce de leche repostero. Siempre en pastelería usamos dulce de leche repostero porque es más firme, más consistente. Mermelada, traje de frutilla, pero la que tengas ganas como para hacer otras cosas, ¿sí? Y vamos a hacer. Y acá entra el juego y lo que van a tener que hacer los participantes, ¿sí? Qué miedo les tengo, te digo. No les veo muchas manos de pastelero a ninguno de los dos, pero bueno. Pero pará, les traje todo preparadito, todo ordenado. Vamos a ver qué sale, vamos a ver. Para que salga lo mejor posible. Mira, vamos a hacer dos tipos de masitas. Masitas rellenas y masitas simples, digamos, sin rellenar, ¿sí? Entonces, las que son rellenas, les vamos a poner un poquito, por ejemplo, de dulce de leche y las vamos a tapar. Ojo que no es un alfajor, no tiene que tener esa cantidad de dulce de leche que le ponemos al alfajor, ¿sí? Poquito. Es poquita cantidad de dulce de leche. Mira, a veces como técnicamente le decimos que las pegamos ahí, ¿bien? Como para que tenga algo de onda, digamos, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, un corazón, que también le vamos a poner un poquito de dulce de leche. Vamos a hacer alguna con mermelada, por ejemplo, estos anillitos. Le vamos a poner un poquito de mermelada y vamos a tapar, entonces queda ahí que se ve la mermelada, está buena. Re linda, ¿sí? Como las de la panadería, son iguales. Igual, la idea es que te salgan lo más parecidas posible y si no, que te salgan como te salgan. Claro. Pero hacerlas de manera artesanal está mucho más bueno. Y ahora las vamos a bañar, ¿sí? A ver. Vamos a bañar algunas con chocolate semi-amargo y otras con chocolate blanco. Y acá otro dato. Cuando vayas a comprar chocolate, para este tipo de productos, pedí lo que se llama chocolate baño, ¿sí? Que es el que se usa para decorar, el que, viste, que te dicen que está listo para usar, que lo fundís, ya puedes hacer un huevo de Pascua o lo que sea. Ahora se viene la época, también. Claro, el huevo de Pascua. Bueno, así que anda a comprar chocolate ahora porque después va a subir un montón de precio, como siempre. Te compras un kilo de chocolate que te dura un montón. Bien, y para bañarlas, bueno, tenemos diferentes formas. Por ejemplo, a mí la media luna me gusta bañarla por la mitad. Sumergís la mitad de la media lunita o de la lunita y ahí la vas acomodando y la vas como dejando que el chocolate vaya solidificando, secando, cristalizando, ¿sí? Tenemos unas estrellitas que también las podemos bañar por la mitad. Esto es bien fácil porque es sumergirlo, ¿sí? Claro. Yo les voy pasando. Si la querés bañar toda, ¿cómo hacés? Para bañarla toda tenés que invertirla, dar la vuelta, sumergirla y si no, puedes poner todas en una rejillita y le vas tirando el chocolate. Claro. ¿Sí? Como para que no desperdicies. Y acá tengo unos cartuchitos que se hacen con papel, como un conito. Si no querés hacer esto con una cuchara, vas a hacer unos hilitos. Si querés, antes de que... Mira, se me endureció el chocolate, vamos a hacerlo con negro. Ahí va. Mira. Ahí. Y hacemos unos hilitos. Quizá a los chicos también se les va a ver endurecido, así que de esto los hago zafar. De los hilitos. No, que lo hagan, que lo hagan. Que bueno, lo hagan. Que venga Rodrigo. Que venga Rodrigo Vagonesta a hacerlo. Me da un miedo de esto porque yo no lo veo. ¿Cómo yo te va? Vos sos medio... Yo soy de esas personas que si me dicen no podés, yo voy y puedo igual. Bien. Vamos, Rodrigo, ¿cuántas galletitas tienen que hacer? ¿Cuántas masitas tienen que hacer? Tienen que hacer 6 masas secas. Ajá, ¿sí? Tienen que hacer por lo menos 3 de las rellenas y 3 de las simples. 3 las que rellenas no tienen y 3 nada. Simples. Si te animás, podés hacer con rallado y ponerle también el, ¿cómo se llama? El azúcar impalpable. Claro, mira, estas con azúcar impalpable son más bien terminadas y quedan bien. Y el azúcar impalpable está acá. Vos tenés ahí todo, mira, tenés azúcar impalpable y acá tenés. No podés meter mano. No, yo vine a comer, no vi a la hora de bajar. Querida, te ubicás. Rodrigo, está ¿estás bien? Está. ¿Por qué? Se, me da miedo. Le prohíbo las galletitas. Dice, me ve muy gordo, doctor. No, me está llenando de miga el consultorio. Yo no sé cómo hacen los humoristas. Yo no me acuerdo ni a dónde tengo que ir cuando termine este programa. De galletita, chiste de galletita. Chiste de dulce de leche, chiste de todo. Vamos a jugar entonces, Rodrigo. Tenés 1 minuto y medio para hacer 5. Perfecto. 6. Son 3 rellenas y 3 comunes. En un minuto, 6 masitas. Decorar 6 masitas. ¿Estás listo, Rodrigo? Perfecto. Tiempo. Porque nuestro amor...
Lo dejaste tirado. Ahí tenés la manga para rellenar. Ay, ya se la comió. ¡Ay, ay, no la apoyo! No, no puedes ayudarme. Ahí va. Dale, Rodrigo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí le enganchaste la mano. Ahí está, bien. Me gusta, me gusta. ¿Alguna con dulce de leche puedes hacer? Ahí acordate que digo que no la llenes, mira, mucho. Mira, acá le voy a decir un efecto para no usar más este. No, no. Está buenísimo. ¿Viste qué rica? Me quedó esto. Ponele dulce de leche. Hola, voy acá. Ay, sí, bien. Ahí va, bien, la cinta, cinta, la cinta. Bien, bien, bien. Te quedan 28 mirá segundos. No te quiero apurar. La lunita, la lunita. Un desastre, un desastre. Yo a mi heladera le puse lunita. Esa lunita de tapita. Lunita tucumana, porque alumbra y nada más. Ay, ay, ay. Ese es bueno, sirve. Azúcar impalpable. Azúcar impalpable, ahí está. Importante. Mirá, con las dos manos te hago. Ahí tenés el tamiz, el tamiz, el tamiz. El tamiz te queda con grumo. Ay, esto parece otra cosa. Esto tenía sexo, la técnica. Tres segundos. No, parece cosa. Un desastre. Mira, algo más feo no hay. Andá a pensar esto que hiciste a tu rincón. Un desastre. Andá a pensar. ¿Qué ve que dijiste ahora? Que tampoco te digo, lo veo mucho. No, un desastre. Aparte, esto es lo que me pide mi hijo. El otro día viene mi hijo y me dice, papá, papá, ¿vos te acordás que me habías prometido que si yo pasaba de grado me ibas a comprar una bicicleta? Le digo, sí. Bueno, te la ahorraste. Qué bajo, que son los chicos. Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo se...? Bueno, a ver. Mesa de trabajo. ¿Estás listo? Ay, estoy preocupado. Dale. ¿Acá? Tienes que hacer 6 galletitas. ¿Cómo es? Tiempo. Acá, tiempo. Si lo miro, mamá. Ahí nomás, poquito. Ahí está. Sí, está bien. Tengo menos pulso que igual de acá. Dale, métele. Tenés tiempo. Despacio, pero no te pongas nervioso. ¿Por qué estoy nervioso? ¿Por qué estoy nervioso? No, no, poquito, no es lo mío la cocina. Un poquito de dulce. Ahí está. Ahí está. Ahora hacete las simples. Nervioso. Bueno, ahora esta. La simple. Sí, 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 sí. Dale, dale. Ahí va. Te quedan 30 segundos. Acordate que puedes usar azúcar impalpable con el tamiz que decora y es rápido. Ay, se me cortó. No importa, hay más, hay más. Se le cortó, mira. Ahí está. Un desastre. Ah, con blanco. Te quedan 18 segundos. Son muy delicadas. Ahí está. Ahora meten el azúcar. Impalpable por arriba. ¿Qué haces? Ahí. No, no. No, no sos una cosa, no. ¿Está mal? Ok. Ok, ok, ok. No, no. Queda bárbaro, loco. Estoy nervioso, loco, no es lo mío. Pero es lo mío, loco. Si van, si van los dos allá. Tardé menos. No, ¿qué tardaste menos? No sé. Excelente. Vamos a analizar con nuestra profe de pastelería, Euge, el trabajo que hizo. Mandá a pensar lo que hiciste, hijito. Un desastre. Seguí con el humor, seguí en el teatro, porque esto es un desastre. Yo te pido disculpas primero. Yo estoy un poco estresada. Porque lo que hay que analizar son también las mesas de trabajo. No, porque viste que los pasteleros siempre dicen que tiene que ser prolija la mesa de trabajo. No, y una cosa importante, el desperdicio de producto. Porque acá hay mucha masa seca rota. Claro. Que no sirve. No sirve. Se le quedó rojo. ¿Qué hizo Rodrigo Vagoneta acá? A ver. Perfecto. Por lo menos no se le rompieron. Esto no, o sea, no. O todo o nada, o sea, medio rellenar. Esta no es una masita. No, esta no cuenta, porque ahí podría haber sido otra cosa. El azúcar impalpable le faltó, va con un tamiz, porque si no es como este es el elemento que va a utilizar a Rodrigo. Sí, Vagoneta, esto era para espolvorear, así se usa, ¿no? Sí. En su vida lo vio. Es como una montaña. Yo lo entiendo también, pobre. Sí. No, no era un trabajo fácil y es todo muy pequeño y muy delicado como para personas que nunca trabajaron en pastelería, no era fácil. Mirá el trabajo ahora que hizo Hijitus. Espectacular. Y su mesa. No, acá lo que vi es que empezó bien. Sí. Y después derrapó. Claro. Porque estaba, señora, sopló, pastelera, desastre, estaba nervioso porque se me iban los segundos. No, se sopla la comida, señora. Le puso muy poco. Demasiado. Es lo que usted dijo. Dijiste que pongan poco, pero casi que ni se pegó. O sea, sí. No quiero ser mucho. Esta no está decorada, pero está rellena. Esta no estaría tan mal. Acá lo arruinó con el azúcar. No, sí, sopló. Como una cosa de azúcar impalpable. Sí. Y no supo también escurrir bien el chocolate y llevó todo el apuro. En el apuro fue bastante desprolijo. Querida Eugenia, sos vos la que tiene que definir a quién le das el taller. ¿Lo podés dejar desierto? ¿Se lo podés dar a uno solo o a los dos? O a los dos, para mí. No, a los dos no. No. A los dos no. A los dos no. ¿A nosotros o a ninguno? A los dos no. No.
La verdad que yo lo que valoro es, a veces las cosas pueden no quedar hermosas, pero el proceso para hacerlo tiene que ser cuidado, sobre todo cuando estamos dando de comer a otras personas. Claro. Claro. Muy bien. Claro. La bromatología, la higiene es muy importante. Y esta mesada es el horror. Bueno, che. Claro, esto es lo que no se debe hacer. Y esto es lo que quizá está haciendo alguien que está empezando y un principiante. Así que el grupo, el equipo verde. Muy bien. El equipo.